sesión de español. El día de hoy hablaremos sobre las leyendas. ¿Te gustan las leyendas? ¿Qué leyendas has escuchado? En nuestro estado hay una variedad de leyendas. Una leyenda es un texto narrativo que nos ayuda a expresar algunas emociones, sentimientos, características y algunas acciones. Pero sobre todo, una característica específica de las leyendas es que se transmiten de generación en generación. El día de hoy vamos a leer una leyenda que se cuenta en la Chinantla, en la parte norte de nuestro estado. La Chinantla abarca de Tuxtepec, Choapan, Ixtlán y Cuicatlán. Ahí habitan diferentes tipos de personas como chinantecos, mazatecos, cuicatecos, zapotecos, mijes y mixtecos. Y generalmente el contexto geográfico, el lugar es de selvas húmedas y de bosques. Por lo tanto, la leyenda tiene que ver con algunos animales y cosas que se hacen en esa comunidad o en esa región. ¿Sabías que las han escrito y que las podemos encontrar en libros? Como este, que se titula Dos viejas leyendas. Observa la portada. ¿Qué animal está en la portada? Exacto. Puede ser un tigre, un león o un puma o jaguar, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata. Las dos leyendas que tiene este libro son de la zona norte de nuestro estado. La primera se titula El origen de las cosas. La segunda se titula La trampa del leñador. Y es esta la que voy a compartir contigo. ¿De qué crees que se trate la leyenda? Si se titula La trampa del leñador. Exacto, habla de un leñador, pero ¿a quién va a atrapar y por qué? Observa la imagen. Es la misma de la portada, pero es un león. Comencemos a leer. Este cuento es de la región de Chinantla, en el estado de Oaxaca. Forma parte de la tradición oral de la gente de esa zona. De esta manera, transmiten leyendas, tradiciones y sabidurías a las siguientes generaciones. La trampa del leñador nos cuenta qué puede pasar cuando se enfrenta alguien al animal más fuerte, el león, y el más mañoso, el hombre. Nos enseña que con inteligencia se puede salir de cualquier situación, por difícil que ésta parezca. Pues como dice el refrán, más vale maña que fuerza. Recuerda muy bien el refrán durante la lectura, más vale maña que fuerza. Observa los dibujos. Tú también en casa puedes ir haciendo los dibujos de tu leyenda, como estos dibujos que te presento. Vamos a continuar leyendo. Observa, ahora ha salido un nuevo personaje en las ilustraciones, el águila. Tenemos al águila, al león y al leñador. Vamos a continuar leyendo. Hace mucho tiempo, cuando los animales hablaban, el águila real les dijo a todos que se cuidaran de los seres humanos, porque eran peligrosos. Pero el león, que era muy presumido, dijo con un rugido, que se cuiden otros, yo no. Yo soy el rey de la selva, dijo el león. ¿Crees que sea más fuerte el hombre o el león?
quién es más inteligente. ¿Es importante ser presumidos? ¿Cuándo puede ser presumido y cuándo no? Observa la siguiente imagen. ¿Qué está haciendo el león? El león ha roto un árbol o una leña. ¿Qué te imaginas que ha pasado acá? Vamos a descubrirlo. Y de un manotazo quebró un palo en mil astillas. Al ver aquello, los animales asintieron. Es el rey de la selva, dijo. Y el león sonrió muy satisfecho. Continuemos. Observa la imagen. Pero el águila sabía de lo que hablaba. De poco te valdrá tu fuerza, le advirtió, porque el hombre es muy inteligente. Ya lo verás. Perfecto. ¿Qué le dijo el águila? Le dijo, yo sé de lo que hablo y ya vas a ver. ¿Se ve preocupado el león de la montaña o no? El león se fue hacia... ¿A dónde se irá el león? El león se fue hacia el bosque hasta que halló un leñador. Con tono feroz, le dijo, cuentan que eres muy listo, pero te voy a comer. ¿Qué crees que haya hecho el leñador? ¿Ha de haber respirado y puéstose muy atento y altivo? ¿O ha de haber estado temblando de miedo? Imagínate que un león te diga que te va a comer. Observa las imágenes. ¿Qué crees que haya pasado? ¿Crees que el león se haya comido al leñador? El hombre, con toda la calma, le respondió, ¿por qué quieres comerme si no te he hecho nada? Déjame cortar un poco más de leña. El león parpadeó varias veces mientras pensaba. Entonces el hombre le dio un golpe, pero tan fuerte en el tronco que hasta el hacha se quedó atorada. Observa, la fuerza con la que el hombre atoró la hacha en el tronco. Y ahora, ¿qué crees que suceda? El león aún sigue pensativo. ¿Qué hará? Por más que alaba y por más que se empujaba, el hombre no que jalaba y por más que empujaba, el hombre no conseguía sacarla de ahí. ¿Por qué no me ayudas? Le pidió el león. Solo con tu fuerza puedes ayudarme, le dijo al león. El león seguía parpadeando y pensando. ¡Anda!, dijo el hombre. Mete tus poderosas garras y saca mi hacha. ¿Crees que se atreva el león a ayudarle al leñador? Acuérdate que ya tenía una advertencia del águila, pero él no había hecho caso. ¿Crees que le ayuda al leñador? Así lo hizo el león, pues era muy presumido. Dio un par de zarpazos y de inmediato sacó el hacha, pero las garras
¡Se le atoraron! El león comenzó a rugir y a revolcarse, porque por más que se esforzaba, no conseguía sacarlas. Muerto de risa, el leñador se alejó cantando. Hemos terminado de contar la leyenda, pero quiero cerrar esta leyenda con la siguiente frase. Más vale maña que fuerza. ¿Quién fue más astuto, más inteligente? ¿El león de la montaña o el cazador o leñador? ¿Quién fue? ¿El leñador o el león? Efectivamente, el leñador fue más astuto e inteligente al proponerle que le ayudara a sacar la hacha y así pudo escapar. Vamos a identificar los personajes que encontramos en esta leyenda. Voy a pegar algunas imágenes en el pizarrón mientras tú sacas tu lápiz, tu libreta y tu borrador. Si ya las tienes, te solicito que en este momento comiences a escribir los nombres de cada uno de estos. Vamos a empezar. Leñador. León. Águila. Águila. Tenemos tres palabras nuevas: leñador, león y águila. ¿Cuál de estas palabras inician igual? Exacto, leñador inicia igual que león. Águila inicia con una letra diferente. Vamos ahora a describir a cada uno de estos personajes. ¿Qué adjetivos calificativos le podríamos poner al leñador? Acuérdate de los pasos que te expliqué en la sesión pasada. ¿Cómo podemos describir a una persona o un personaje? Iniciemos por su aspecto físico. Es alto, es fuerte, es fuerte. ¿Qué más me puedes decir del leñador? Es inteligente. Acuérdate que le ganó a León. Inteligente. Vamos ahora con el león. ¿Cómo es el león en la leyenda que acabamos de contar? El león es presumido, presumido. El león es valiente. Y también el león es fuerte, igual que el cazador, el leñador. Muy bien,
vamos a describir al águila. La águila es sabia. Ella sabe de muchos refranes y conocimientos que le ha transmitido a sus compañeros. ¿Qué otra característica es de la águila? Que vuela ¿Qué otras características me puedes decir de la águila? ¿Es café? Tenemos ahora algunos adjetivos calificativos de cada uno de los personajes de la leyenda. Recuerda, los personajes principales fueron leñador, león y águila. Ahora vamos a complementar algunas oraciones que tienen que ver con la lectura. Te puedes apoyar también de tu libreta para complementar las oraciones que te voy a proponer. Tienen que ver también con algunos aspectos principales de la leyenda. Observa las oraciones. El león era muy... ¿Cómo era el león? Presumido. Recuerda que ya escribimos la palabra presumido. Vamos a utilizarla justo en esta oración. Presumido. El león dijo, yo soy el de la selva. Yo soy el rey de la selva. Él sabía de lo que hablaba. ¿El qué? ¿El león? ¿El cazador? ¿O el águila? El leñador sabía de lo que hablaba. El leñador se alejó una canción. ¿Qué palabra hace falta? El leñador se alejó cantando. Vamos a escribir la palabra cantando. Tenemos cuatro oraciones, las cuales hemos completado con palabras que estuvieron en nuestra leyenda. El león era muy presumido. Yo soy el rey de la selva. El leñador sabía de lo que hablaba. El leñador se alejó cantando una canción. Vamos a poner ahora en el pizarrón algunas otras oraciones que podemos estar analizando y las vamos a retomar de nuestra leyenda.
león se fue por el bosque. ¿Cuántas palabras tiene nuestra oración? Vamos a contarla. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántas palabras tiene la oración? Tiene siete palabras. Es necesario que cuando escribamos oraciones, separemos las palabras para que éstas se entiendan. Vamos con la siguiente oración. Cuentan que eres muy listo. Cuentan que eres muy listo. ¿Cuántas palabras tiene nuestra oración? Vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco palabras. ¿Qué oración es más larga? ¿La primera o la segunda? ¡Excelente! La primera es la más larga, pues tiene mayor cantidad de palabras. Ahora quiero que identifiques en ambas oraciones dónde hay un adjetivo calificativo. El león se fue por el bosque. Cuentan que eres muy listo. Acuérdate dónde sale esta frase. Voy a leerte el párrafo. El león se fue por el bosque hasta que halló un leñador. Con tono feroz le dijo, cuenta que eres muy listo, pero te voy a comer. ¿Cuál de las dos tiene un adjetivo calificativo? Exacto, la segunda tiene un adjetivo calificativo y es justamente la palabra listo, pero se complementa con muy listo, porque es demasiado listo. ¿Quién le dijo que era muy listo? El león le dijo al leñador que él era muy listo, que le habían dicho que él era muy listo. Te invito a que busques leyendas y en estas leyendas busques algunos adjetivos calificativos y encuentres qué oraciones son las más largas y qué oraciones son las más cortas. Acuérdate que una leyenda se transmite de generación en generación y esta puede ser natural o sobrenatural. ¿Qué leyendas conoces tú que cuentan en tu barrio, en tu comunidad o en el estado? Te invito a que la compartas con nosotros. ¡Hasta luego!